Pixar sacó hace poco una película que dio mucho de qué hablar. A muchos les gustó y se sintieron identificados con ella. A otras personas no les gustó y hasta antes del estreno pensaron que sería una película horrible. Pero en realidad, como siempre hace Pixar, nos dio una historia que habla de las emociones. De nuevo. Sospechoso, ¿no les parece? Así que en este video trataremos de desglosar lo que la película nos quiso contar, hablando del comportamiento y la personalidad de los personajes. Si no sabes de qué trata la película y no la viste, aquí arriba te dejo un resumen para que la puedas entender. ¡Quiero visitas, chingada madre! Una vez dicho esto, comencemos de una vez. Bienvenidos sean a Eras Una Vez Plus. Hoy presentamos La Mente de Red. Ok, antes de empezar, pondremos unas reglas. En el video anterior de La Mente de Encanto, hablé de 7 personajes, ya que teníamos a la familia Madrigal y muchas personas de analizar. Ahora nos enfocaremos en solo 6 personajes. Sí, un gran cambio. Pero la diferencia es que abordaremos más en 2, así que hablaremos rápido de los otros personajes. Empecemos de lleno con la amiga principal de nuestra protagonista. Miriam es la mejor amiga de Mei Mei entre todas. ¡Auch! Sin ofender. Es un soporte grande para su mejor amiga. Y como se ve en la película, todas son pubertas. En otras palabras, están pasando una época de transición de ser niños a ser adolescentes, que a mi punto de vista pasa entre los 11 a 13 años de edad, casi 14. Así que es normal que este grupo de chicas hagan locuras. Siempre está pendiente de Mei Mei cuando le pasa algo. También es muy aventurera y explosiva cuando quiere hacer algo. ¡Wow! ¿Qué te sucedió? ¡Es súper! Ella siempre va a querer a su amiga tal como es, hasta incluso cuando tienen una pelea. Solo se enoja por unos días, pero en realidad siempre vio el bien para Mei Mei, cuidando su Tamagotchi incluso cuando Mei Mei le dio la espalda y se enojó por ella. Esa es una buena prima, güey. Esa, la Nikki, ojalá nunca le pase nada malo, porque ella es una buena prima. Siempre pone a las personas que ama antes que ella, lo cual es un buen apoyo emocional para todo su grupo. Aunque tal vez para ella no tanto, pero bueno, detalles. A mi parecer, es la segunda persona que une a todo el grupo, y por la cual están unidas, porque la primera es Mei. Si tienes algo más que decir sobre ella, puedes dejar tu opinión en los comentarios, al igual que puedes dejar tu opinión de los siguientes personajes. Lo que podemos destacar de Priya es que es una persona totalmente opuesta a Abby, que hablaremos de ella en breve. Es un poco apagada, pero no tanto al grado de ser una persona aburrida. Las entradas para verlos cuestan chorro $1,000. A ella también le gustan las cosas que hacen las chicas en su edad, pero siendo más a su estilo, como una adolescente estilo Daria. Buena. No saca emociones extremas todo el tiempo, ya que en este ámbito es más calmada y tranquila, siempre estando ahí para sus amigas. Salud, mi familia. Obviamente es una persona que igual siente y se angustia cuando Mei se convierte en un panda rojo. Le apoya y la protege de todo mal. A simple vista puede parecer una persona aislada y que es antisocial, pero cuando la conoces, la cosa cambia. Y no podemos olvidar su atracción hacia personas que entienden su entorno. Por ejemplo, en esta escena que podemos ver, cómo está con otra chica parecida a ella, que bailan, se acercan y están a punto de... Ahora, como dijimos con Priya, Abby es completamente lo contrario a Priya, ya que en vez de ser pasiva, Abby es explosiva. Es muy hiperactiva y puede moverse de un lado a otro como una niña que no es controlada por sus padres. Es muy impulsiva a tomar decisiones y realizar peticiones. ¡Abby, golpea! Y cuando ve algo que le gusta, no puede resistir la ternura y felicidad, haciéndole muy abierta sus emociones. Recordemos que estamos hablando de las chicas pubertas, así que por parte, es normal para su edad. Eso sí, ese rasgo especial que le caracteriza, se quedará con ella toda su vida, siendo siempre alegre o muy emocional, y que no le temerá casi nada, como podemos ver cuando se enoja con algunas personas. Típico. También es una buena amiga para Mei Mei, y no dejará que casi nadie se meta con ella. Re amiga, la verdad. Ya que estamos a la mitad del video y si te está encantando, pido que te suscribas, ya que estamos cerca de la meta de los 1,000 suscriptores y sería un honor llegar a esa meta antes que termine marzo. Además, no olvides dejar un like y dejar un comentario de qué te pareció la película. Los estaré leyendo. Ahora sí, volvemos con la programación habitual. Continuemos con el único chico que tendremos en el video. Tyler es un bully que al comienzo de la película odia a Mei Mei. Luego, cuando tiene la oportunidad, se burla de ella y aprovecha esa oportunidad al máximo. Amorcito, bésame. Vi la oportunidad y la usé. Y según el contexto de la película, él es proveniente de una familia de clase media alta, ya que a la edad de 13 años, tiene el lujo de hacer una fiesta en su casa y pagarle a Mei Mei $200 para ir a su fiesta. Quizás sus papás puedan darle el permiso para hacer eso, y pues Tyler es más o menos visto por sus padres. O sea, está bien que le den permiso para hacer una fiesta e imprimir volantes para que algunos vayan, pero que le den cantidades de dinero para hacer esas cosas,
pues es muy cuestionable. Sospechoso, ¿no les parece? Al comienzo odia a Mei Mei de tal como es, hasta se burla de ella, pero no es hasta que se convierte en un panda que le empieza a tratar de maneras diferentes, hasta que se convierte en su fan. Hasta que te convertiste en aquello que juraste destruir. Es un poco parecido con Flash en Spider-Man, que al comienzo lo odia y en secreto ama al Hombre Araña. Muchos dirán que solo buscó a Mei Mei por interés, bueno, por parte sí es verdad, pero no es hasta el concierto en donde se hacen amigos solo por el hecho de ser fans de una misma banda. ¿De quién te burlaste? Parecería no tener tanto amigos, porque no lo vimos interactuar con otras personas más en pantalla. Y no es hasta que se une con ellas, que ahora sí tiene unas amigas de verdad. Y cabe recalcar que esto es posible que llegue a pasar en la vida real. Yo en la escuela era amigo de un grupo de amigas. Lo único que me faltaba era la banda. Se tomó su tiempo. ¡Mami! Ahora pasamos con la madre de nuestra protagonista. Originalmente llamada Ming Lee. Como dije al comienzo de mi video anterior, que la controla y se preocupa bastante. Además que tiene un apego grande a su hija, y esta no quiere que Mei la decepcione. Ming es muy apegada a su hija, ya que es un orgullo para ella. Además, como son provenientes de China, en esa cultura lo más importante es honrar a tus ancestros y a tu familia. Lo cual, ya con esta antropología, es normal que ella sea estricta con su hija y no quiere que falle para nada. Hoy en el cuadro de honor, mañana, secretaria general de la ONU. ¡Ayaja! Algo me dice que si esta historia se hubiera ambientado en China, no hubiera tenido el mismo final. Pero en fin, detalles. Pero nosotros sabemos que a veces alcanzar esa perfección es complicado, lo cual puede provocar muchos daños psicológicos entre las familias. Ming, tranquilízate. No sé por qué estoy llorando. Al no tener otro método de crianza, puede hacer muchas cosas para controlar a su hija, como preguntarle cómo estaba, defenderla de un muchacho mayor para que su hija no sufra daño, que muchos lo vieron como broma, pero ese es un caso que pasa de verdad en la vida real. No vengas a asustarnos. Y finalmente, cuando al parecer que Mei comienza la etapa de ser una mujer de verdad, su mamá se preocupa bastante para que no tenga que sufrir absolutamente nada, y no pase vergüenza, aunque le haga pasar más vergüenza. ¡No! ¡Alex, no! Eso tuvo que doler. Su mamá siempre estuvo reprimida de cómo la criaron, y cuando saca lo que siente en el mundo espiritual, es donde empieza a ver las cosas de otra manera, y le da más libertad a Mei, pero yo creo que también siempre estará pendiente para ella. Un segundo, ¿no pienso salir así, o sí? ¡Ah! ¡Voy a dar unos buenos golpes de calidad! Soy Mei Lin Lee. Ahora, finalmente llegamos a la protagonista de la cinta. La dejé al final para cerrar todos los puntos abiertos que fui dejando a lo largo del video. ¡Radical! Quiero recalcar que, a mi parecer, el símbolo de que ella se convierta en un panda rojo quizás sea una representación a los cambios hormonales que por fin está sintiendo, o conocido como la época de la primera menstruación. Aunque aquí en la película no hablan al 100% abiertamente de eso. Eso sí, se simboliza de cierta manera. ¡Soy un horrible monstruo rojo! Al comienzo Mei Mei nos muestra que era una chica estudiosa y responsable, que nunca defrauda, pero cuando empieza a sentir esos cambios extraños, es cuando deja de ser la señorita perfecta y encuentra su verdadera personalidad. Y digo verdadera, ya que la personalidad que tenía de ser muy correcta era por parte de su madre. Algunas de mis decisiones también son las suyas. Y aquí se empieza a desprender poco a poco de ella. Sus amigas le gusta la nueva ella, pero sea como sea, ellas siempre estarán con ella, sin importar qué personalidad tenga. Eso sí, podemos decir que también es un poco nerviosa por las cosas que le pasan, además de ser ansiosa y no poder sacar esa ansiedad por estar muy vigilada por su madre, o por no conseguir sus objetivos, como por ejemplo, ir al concierto de Fort Town. Trata de dominar sus emociones, pero sabemos que tiene que trabajar mucho en eso, ya que no es cosa fácil en esa edad. ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! Cuando por fin se despega un poco de su madre, puede ser ella misma y vivir normalmente, pero irá formando su carácter completo cuando empiece a madurar. Es una travesía por algo que tiene que pasar, pero al final será algo que recordará por siempre, esa bella y horrorosa etapa llamada pubertad. Todos tenemos una bestia interior y muchos nunca la dejamos salir. ¿Qué tal tú? Gracias por llegar hasta acá. Si te gustó el video, puedes alimentar este pez con un me gusta. Compártelo con tu panda de los 2000 favorita. ¡All right! ¡Sí! Sin nada más que decir, nos veremos pronto. ¡Hasta la próxima aventura, amigos! Baby.